T-shirt dirty with food stains. I like the moon glaze, made money off beats like Blueface. Maravilloso día para disfrutar del mejor fútbol y con ustedes se hace perfecta la jornada. Bienvenidos sean a un partido que nos llama mucho la atención. El clima nos está recibiendo con toda su calidad. Con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Hoy en vivo este partido de eliminatorias. La U Católica enfrenta al Caracas Fútbol Club, a los rojos del Ávila. Bueno, señores, realmente es lo que yo pienso también, Fernando, que vamos a ver un lindo partido porque acá el que pierda se va a casa. Dos grandes equipos, dos grandes historias del fútbol mundial, así que, señores, a demostrar lo grandes que son. Este es el equipo local. Bastante convencional el modelo que ponen en el 11, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Vamos a ver al 11 titular del Caracas. Es así como se va a parar este equipo en el arranque del partido, con el énfasis que será apenas el arranque el que nos deja ver esta formación. Después seguro que los de la mitad del campo estarán buscando mucho ir al frente. La U Católica, Mario, nunca habló en la final del torneo y se coronó segundo. Ganó la Interamericana en el 94 y en la final con el Saprissa de Costa Rica la definió por tiempo suplementario. Arranca el partido. Hace bien para guardar esa pelota. Fabián Orellana. Eligió el centro. Germán Lanaro. Fabián Orellana. Se viene el gol. Le pegó. Gritar gol con el café caliente aún. Bueno, vamos a analizar en esta repetición los pases que dieron y que generaron una gran oportunidad. La verdad, lo hizo de una manera maravillosa, ¿eh? Aguantó todo lo que se le venía encima y esa pelota que termina en gol. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Muy buen pase entre líneas, gran visión. Podría haber sido buena jugada, pero es fuera de juego. Luciano Wed. Ignacio Saavedra. Acá puede estar. Era bueno, pero termina en nada. Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias en este partido.
Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Y míralo cómo va, no lo detienen. Atento, que ahí tiene chance. Se fue el disparo con mucha potencia, estaba cerca. La verdad que la distancia era para pegarle de esa manera, ¿eh? Pero se pasó, ¿eh? Mucha fuerza le dio. Probaron el arquero, pero no había chance. Se le ha hecho fácil cortar el juego. Germán Lanaro. Alfonso Parot. Ignacio Saavedra. Luciano Wed. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. Buena chance. Protege bien la pelota bajo presión. Se le fue el balón, así nomás. No había nadie presionándolo, se le fue la pelota nada más. La han recuperado bien y ojo con la zona en la que lo hacen. Fabián Orellana. ¡Qué buena pelota! Bien, despejado el peligro. Y le da nomás. Y la pelota que de ahí no pasa. Hay falta, pero lo deja seguir. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atento que se viene el contraataque. ¿Cómo van tocando la bocha? Sigue con la pelota, sigue buscando. Muy bien la defensa que interviene en el último instante. Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio. Continúa con el esférico. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. ¡La pega! ¡Gol! No le alcanzó el arquero con la heroica tajada. Terminó la pelota dentro igual. Lástima, Fernando, porque la verdad es que el arquero lo había hecho muy bien, ¿eh? Y no tiene la culpa de nada. Lo que pasa es que la defensa estaba dormida, el rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival. A veces se da, a veces no. Y por ahora el marcador está 2-0. Alfonso Parot. Germán Lanaro. Ignacio Saavedra. Alfonso Parot. Fabián Orellana. Ahí nomás se cortó el ataque.
Mira qué opción que tienen de ir a la contra. Solo tiene a uno para vencer, la tiene. Y tan bien que venían armando todo, Mario. La verdad es que lo habían hecho tan bien. Llegaron perfecto, rápido, pero hay que terminar en gol esta jugada. Ignacio Saavedra. José Pedro fue en salida. Siguen tocando, buscando abrir un espacio. La pelota que sale desviada, no hay nada. Bueno, la intención es buena, pero se pasó de fuerza, ¿no? ¿Se acercarán al rival? Parecía gol cantado, pero ¿cuál? El arquero ha dicho, ha cantado otro lado. Va a reponer la pelota desde el costado. Disparo al arco. Ahí lleva la chimbomba y se va al ataque. Rechaza el balón. Mueve la pelota en corto. Se anima y le va a dar. Bien, en esa intervención el arquero. Prepárense para sacar otra vez desde el córner. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Han recuperado en su propia área. Luciano Agüed. Ahí la tienen, llevando la ventaja en el marcador. Se dedican a pasear la pelota, moverla de un lado a otro, con calma. Fabián Orellana. Sigue en marcha el ataque y hay opciones. Buena pelota, le era chica. Ha cortado bien esa. Va la pelota desde el córner a la olla. Cambian de posesión. Hay varias maneras de jugar en el fútbol, pero este equipo solo quiere defender. Le ha quedado el balón. Germán Lanaro. Mauricio Isla.
regalaron el balón. Nada sería mejor que un contraataque en esta situación. No puede mantener la pelota. Los locales controlan la pelota. Esto es apretar bien arriba. No le dan ventaja, al contrario. Y pueden seguir sumando. A ver si consiguen ampliar la ventaja. Mauricio Isla. Se les escapó la pelota. Está buenísimo el intento, pero la cancha tiene sus límites. Mauricio Isla. Germán Lanaro. Fabián Orellana. Atento, que parece buena. Fabián Orellana. Y viene el zapatazo, pero se va afuera. Avanza y se va al ataque a ver qué puede hacer. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Mira cómo lo dejó parado. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Una tajada tranquila para el arquero. Gran centro. Váyase para allá, le están diciendo el centro. Y siguen dejando espacio, ¿eh? Qué agujeros grandes y los delanteros lo están aprovechando. Una muy buena tapada del arquero. Ahí va a meter el córner. Ahora hay peligro, no lo alejan. Y así patea. Tapó bien el balón. Levanta la pelota. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Tiro de esquina al centro del área. ¡Le pegó! Esto es una fiesta, son tres de diferencia. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Ahora, yo no sé si estaba bien parado, pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco. Increíble actuación en la primera parte para este conjunto que ha dominado con mucha comodidad. Avanza sin parar. Ha recuperado, ahora qué podrá hacer con la pelota.
¡Se viene! ¡Le pegó! ¡Salvadora! ¡Mano del arquero! Al córner al área. Tras el mal despeje sigue el peligro. Timing perfecto para ir a cortar esa jugada. No consigue robar el balón y será lateral. Ahí la tiene, ha recuperado el balón. Luciano Agüed. Alfonso Parot. Así se van a quedar, tocando de un lado a otro. Están cómodos. Mauricio Isla. José Pedro Fuensalida. ¿Se animará? ¡Ahí está! Se van a empezar a pedir la hora que pite el árbitro, que apaguen el juego. Sí, posiblemente se podía abrir de arriba esa pelota, pero no, no fue así. Le pegó de tal manera que esa pelota entró rozando el travesaño, pero por la parte de abajo. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Para acá no parecen haber obstáculos. Lateral. Tiene de nuevo la posesión. Fabián Orellana. Alfonso Parot. Ignacio Saavedra. Luciano Agüed. Y así de fácil se ha quedado con la pelota. Carlos Ribeiro. Buena acción defensiva. Falta poco ya para terminar la primera parte. Una gran ventaja que le está dando una victoria casi asegurada a los locales. Cada ataque, decíamos, uy, peligro de gol. Han tenido la posesión de la pelota. La han jugado perfectamente. Es verdad. Han dado un espectáculo, ¿eh? Y la diferencia se ve en el marcador. Bueno, están las minas también. Ya veremos en el segundo tiempo qué pasa. Sigue sin parar, gana terreno. Se va a animar. Atajado bien esa pelota. Los envidiosos dirán que fue para la foto nomás. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Luciano Agüed. Ahí tiene la pelota y se pueden venir a la contra. Siguen con la posesión de la pelota. Parecía buena, pero terminó horrible. Y esto se fue derechito al lateral. Pase bajo que falló por poco. ¿Lograrán aprovechar este tiro libre? Es la gran pregunta.
Fabián Orellana. Ojito con este pase. Luciano Wed. Por el cuerpo, bloquea bien la pelota. Solo se están dedicando a esperar al rival, a que le llegue la pelota. Llega muy bien a reventarla. Fabián Orellana. Y este chico no la quiere prestar, sigue con la pelotita atada. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Interviene bien ahí para cortar. Alfonso Parot. Fabián Orellana. Tanto tiempo se perdió para que le den 4 minutos al partido. Ahí va y le pega. ¡Gol! ¡Cayó otro nomás! ¡Gol! ¡Imparables de verdad! Y esto no lo remonta nadie. ¿Qué habrán comido antes del partido? Porque le pegó con alma y vida y fue un golazo. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0. Aplica la ley de la ventaja el árbitro. Pero no hay ventaja, suena el silbato. Luciano Wed. José Pedro fue en salida. Ignacio Saavedra. Dibujen, maestros, ahí están, se la prestan, la devuelven, la entregan, la regalan, es impresionante. Yo les digo, fue un poquitito de viento y esa pelota entra. Le han prohibido pasar nomás. Sigue ganando terreno con la pelota. La pelota que llega sin problemas. Ahí tratando de cuidar el balón. Se tenía fe el muchacho para pegarle desde ahí. Hasta acá llegó la cosa para el rival. Con este silbato nos vamos con ellos al descanso. Mente en el podio de figuras del partido. Por fin volvemos a ver a aquel jugador que todos esperábamos, ¿eh? De metiendo pelotas en profundidad para sus compañeros. Hoy, un espectáculo. Vamos a comenzar la segunda parte y de no cambiar la dinámica del partido, esto me parece se ha terminado ya. Mandaron a volar la pelota. Entró decidida y recuperó. ¿Qué es falta? Es clarísimo, pero hay que amonestar.
Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Pueden ir a volar en el contraataque acá. Una pena, se le va la pelota. Se queda para fusilar al arquero. ¡Y ahí está! Y no solamente por rapidez, ¿eh? Porque este también maneja muy bien la pelota y la jugada termina en gol. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Germán Lanaro. A esto se han dedicado, pero por eso tienen la ventaja también. Pueden tocarla tranquilos. Ha llegado la pelota y no los puede controlar. Ahí está resguardando bien la pelota aún y cuando tiene presión. Acá lo consigue. ¡Bien ahí el arquero! La verdad, lo hizo de 10, ¿eh? Ahí está, solo recibe. Recibe la bocha, la puede definir. ¡Qué manera de definir! Le quedó fácil, una masita. Fabián Orellana. Alfonso Parot. Buen disparo, pero se va cerca. Protege bien la pelota bajo presión. Era buena esa pelota, pero terminó quedando en el rival. Fabián Orellana cambia la posesión de la pelota. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Ha hecho un lujo defensivo ahí. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Ahí gana muy bien, el duelo avanza. ¡Ojo con este peligro de gol! Chambito, el arquero, lo dice, sí, Salvador arquero. Llueve el córner al centro del área. Lejos, lejos, muy lejos se va el balón. Todo gracias al fondo defensivo. Intercepta bien, consiguen el balón. Gran manera de interceptarla, ojo que llevamos peligro. Manejó bien el envío a portería. Ignacio Saavedra. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Luciano Agüed. José Pedro Fuensalida.
y sigue con la pelota. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Hay peligro en el pase. Se la jugó en la salida y mirá qué bien le fue. Tiro de esquina justo al corazón del área. La hace bien rechazando el córner. Logra tapar bien el balón. La quiso colocar, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Ignacio Saavedra. Está lesionado, no puede más este chico, está lesionado. Ahí va el piso a barrer. Ahí está, le quiere pegar. Entró decidida y recuperó. Bien ahí con personalidad para proteger la pelota. Pase profundo. Gran cabezazo. Bueno, le faltó muy poquito, ¿eh? Esa pelota pega en el palo y se fajó. Ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre y se quita la marca de encima. Buen trabajo del arquero. Le queda todavía media hora al compromiso. Ahí logra quedarse con la pelota. Cubre bien esa pelota. Ignacio Saavedra. Luciano Agüed. Con el partido a su favor, este equipo mueve el balón a placer. Ha dado todo, pero no puede poner en riesgo a su equipo. Tiene que pedir el cambio por la lesión. Otra vez la bocha cambia de dueño. Acá están consiguiendo un tiro libre. Y este equipo que decide mover el banco. Parece que no anda nada bien. Fabián Orellana. Protege bien la pelota bajo presión. Rodríguez. Desechando el peligro. Si no lo para, lo van a ver en un abrazo de gol. Y el arquero que se queda dando las gracias. Gracias por todo. Ah, muchas gracias. Ve la próxima, acá te están esperando. Ignacio Saavedra. Germán Lanaro. Bombeando el pase. Recibe la bocha, la puede definir. Buena intervención, pero se viene. Increíble lo que ha hecho.
Y volvemos a ver el comienzo de esta jugada, ¿eh? Y otra vez, este jugador que nos deleita con una volea espectacular que no nos vamos a cansar de ver, ¿eh? Así se ponen 6-1 en el marcador, una locura. Luciano Agüed. José Pedro fue en salida. Ha llegado fácil esa pelota. A continuación el lateral. Mauricio Isla. Intercepta bien, consiguen el balón. Se va a escapar por la línea de cal. Han logrado un tiro libre con esta falta. El técnico que decide hacer una sustitución. Y ahí va el centro. Un cabezazo flojo y una atajada fácil. Mauricio Isla. El equipo que mueve el balón en su campo, tranquilo, con seguridad, es que la victoria les está ayudando a mantener la calma. Cambia la posesión de la pelota. Luciano Agüed. Ignacio Saavedra. Fabián Orellana. Formidable la tajada de este arquero ante la llegada de cabeza. Hay que tener reacción para poder agarrar esa pelota. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Lo que ha salvado, una clase de frentazo espectacular. Tsunami de oportunidades en el área. Descolgando la pelota está el guardameta. Se puede venir la contra, ojo. Este para recordar lo importante que es pasar bien el balón, ¿no? Mandaron a volar la pelota. Esa pelota no es más de ellos. Zambrano. Sigue manejando la pelota pegadita al pie. Buen centro. Bueno, el centro le queda a un compañero, pero está encimado. Una muy buena tapada del arquero. Tiro de esquina al centro del área. Ha sacado bien ese tiro de esquina.
atajada. Acá podrán ir a la corte a reclamar, pero fuera de juego. Germán Lanaro. Lo que es defenderse con la posesión de la pelota. Ignacio Saavedra. Alfonso Parot. Fabián Orellana. Raimundo Rebolledo. Rodríguez. Se ha cortado la posesión. Unos cuantos minutos para que el partido se termine y los locales dando mucho para que la grada les aplauda. Hay que tener en cuenta, Fernando, que el rival fue un mero espectador. ¡Qué paliza se llevó! ¡Qué partido hizo este equipo! La verdad, creo que se quedaron cortos en los locales. Pero bueno. Y acá todo hecho. Señalaron posición adelantada, queda todo anulado. Y no hay forma de sacársela. No logra mantener la posesión. Ahí lo dejó sentado al rival. ¡Toma el zapatazo! ¡Maravilloso! ¡Ha sido sensacional esta tajada! Ahí cuenta con apoyo. Brillante la tarea del defensor para tapar este centro. Se viene el tiro de esquina al área. ¡El disparo en el palo largo! Y el jugador no se lo puede creer, ¿eh? El arquero la vio pasar, pero el arco le dijo que no. Detiene muy bien el avance. Luciano Wed. Ojito con este pase. Ahora la tiene el otro equipo. Mano a mano con el arquero. Ahí está el disparo. Hasta parece fácil con un arquero así. Parece que se ha decidido por un cambio. Al córner al área. Se frustra el córner. Ahora se han quedado con la pelota. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. Pero queda neutralizado ante... Cristian Cuevas. Buena recuperación. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Una barrida bastante peligrosa, por lo menos amarilla, referí. Le van a sacar la tarjeta amarilla, Mario Alberto. Parece que al no tomarlo en serio, ahora tienen que pagar las consecuencias.
Tenemos cambio ahora en el campo. Por acá pueden arrancar en la contra si quieren. Un contraataque frustrado y perdiendo el balón. Este puede ser peligroso. Y hasta acá llegamos. Creo que no nos permite más comentarios esta jugada. Ignacio Saavedra. Mauricio Isla. Ignacio Saavedra. Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector. Tienen la bocha y se van volando. Quieren una mejor oportunidad. Y ahí se viene, tiene una chance. Relampagueante actuación del arquero. La verdad es que la reacción de este arquero ha sido fenomenal, ¿eh? Ahí va a meter el córner. Alfonso Parot. Luciano Agüed. Raimundo Rebolledo. No tuvo problemas, se tiró al piso a quedarse con el balón. Como para estar en la cabecita del árbitro ahora, a ver si muestra alguna tarjeta. Advertencia, nada más, no le va a hablar. Le quedan 2 minutos para la próxima tarjeta. Brillante atajada del arquero por ese cabezazo. Sí, más que un cabezazo, parece que le hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. Tiro de esquina justo al corazón del área. Sigue el peligro, ¿cómo fallaron en el rechazo? ¡Ojo el remate! ¡Gol! Igual puede ser un consuelo tardío para este equipo. Un gol que llega, me parece, un poco tarde. Señores, a este nivel, estos errores, lamentablemente tengo que decir que no los pueden cometer. Porque despejar una pelota, tal y como viene, o como sea, la tenés que despejar. No, el equipo no la pudo sacar de ahí, de esa zona de peligro, y el rival se aprovechó para marcar el gol. Con esto la pizarra se pone 6-2. Recibe compañía. Se animó. Ahí se queda con el balón. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Germán Lanaro. Buena pelota y pueden llegar primero.
No hay manera que le quiten la pelota. Ahí tratando de cuidar el balón. Ha tapado muy bien esa pelota. ¡Qué maravilla, Marito! ¡Una tajada formidable! A este chico le sobra talento en el arco. Y ahí se viene el tiro de esquina a la Caldera. ¡Gol! Este gol me parece que es solo para maquillar el resultado. A no ser que empiece el partido a cero, esto dale por terminado. Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo de nuevo. Ahora te tengo que decir, la definición de cabeza fue impresionante. Sí, ustedes marquen gol todo lo que quieran, pero las defensas son en un espanto. 6-3. Lo llegan a apurar, mantiene la pelota. A este no lo paran hasta que llegue a abrazarse el gol. Y ahí tiene la pelota de nuevo, la tiene en el área. Ahí va, ahí busca mover la pelota. Ha tapado bien esa pelota. Zambrano. Rodríguez. Se le fue el balón, así nomás. Mantiene la pelota y se acerca. Qué buena forma de detener este ataque. Ojo que se puede venir la contra. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Cristian Cuevas. Clara intercepción. Mauricio Isla. Sigue ganando terreno con la pelota. Gran intervención en la jugada. Todo es felicidad con este silbato final. Siguen en carrera los locales. Y la verdad es que pasar de ronda a estos muchachos no le ha costado prácticamente nada. Hoy aplastaron al equipo rival con toda la tranquilidad. Ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal. Quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.